Nos encontramos en la cripta de la Basílica de Santa Rita de Cacha, en, en el pueblo, la pequeña ciudad de Cacha, Cassia en español, eh, dentro de la región de la Umbría en, en Italia. Y es dentro de nuestro itinerario de recorrer los sitios donde están o han vivido los santos. Tantos santos italianos, es un lugar que tiene una importancia especial, sobre todo por la extraordinaria personalidad de esta mujer y por lo que el Señor le concedió. Rita eh, era una joven casada a la fuerza. Por sus padres, un matrimonio de conveniencia. ¿Cómo se hacía en aquella época? Finales del siglo XIV, principios del siglo XV. Esa fue la época donde vivió 76 años. Esta mujer no fue afortunada en su matrimonio. Se casó, la casaron con un hombre violento que eh, incluso llegó a matar a su padre, a su propio padre, al padre de Santa Rita. Eh, sin embargo, esta mujer con su paciencia, con su mansedumbre, con su oración, logró que su marido poco a poco fuera cambiando. Eh, era militar, capitán del ejército de los que estaban en contra del Papa. Los llamados entonces gibelinos, pero cuando se fue convirtiendo, gracias al ejemplo de Santa Rita, eh, abandonó las armas, se dedicó al trabajo en el campo, que era lo habitual aquí, y realmente fue un hombre transformado de la mala conducta violenta que tenía. No obstante, había hecho muchas fechorías y tenía muchos enemigos. Y la vendetta, la venganza, es algo, por desgracia, común en Italia. No solo en Italia. A uno de sus enemigos le tendió una emboscada y le mató. Así Santa Rita se queda viuda, todavía bastante joven. Tenía dos hijos. Esa ley de la vendetta, de la venganza, obligaba a los hijos a dar muerte a los que habían asesinado a su padre. Santa Rita suplicó a Dios que eso no ocurriera, no quería ver a sus hijos transformados en asesinos, que además hubiera generado de nuevo venganza por la otra parte. Transformó a esos muchachos en alguien sedientos de venganza, llenos de odio. Quizá resulte difícil de entender, pero era lo normal en la época y si no se hacía la familia injuriada quedaba completamente desacreditada. Santa Rita pidió al Señor que eso no ocurriera, pero no pidió Cómo tenía que, ¿Qué tenía que suceder para que no ocurriera? Sus dos hijos murieron, los dos. Y ella se encontró con que no solo había perdido a su marido, sino a sus hijos. Murieron de forma natural. Y entonces se entendió que en el plan de Dios estaba haberse llevado a sus hijos antes de que se convirtieran en asesinos. Siempre había querido consagrarse a Dios. Aquí, en este pueblo, había un monasterio de monjas agustinas y ella solicitó entrar en el monasterio. Pero había en el monasterio una pariente de su marido que, por lo que se ve, tenía eh, algunos genes en común con la violencia de su marido. Y se opuso a que Santa Rita entrara y se hiciera monja debido a que, según ella, no había vengado a su pariente como tenía que haberse vengado. No había hecho que corriera la sangre. Santa Rita insistió una y otra vez, dejó pasar el tiempo, hasta que por fin fue admitida en este monasterio donde ya vivió el resto de su vida. Una de las eh, escenas de su vida tuvo lugar un Viernes Santo, había escuchado a un predicador franciscano hablar de la pasión del Señor, quedó tan conmovida que le suplicó al Señor participar de alguna manera del de dolor de la pasión, no porque no hubiera tenido suficientes dolores antes, una mala vida durante un tiempo con su esposo, la muerte de su marido, la muerte de sus hijos, pero ella le suplicó al Señor este don y el Señor envió una espina de su corona que se le clavó a Santa Rita en la frente. Le produjo una llaga, una llaga profundamente muy, muy mal olorosa. Una llaga nauseabunda que hacía que todo el mundo sintiera repugnancia por el mal olor que despedía esa llaga. Santa Rita tuvo que estar, pasaba mucho tiempo en su habitación aislada porque las monjas que estaban a su alrededor se sentían muy mal con esa herida, con esa llaga, con ese olor. Al final de su vida... Sin embargo, esas monjas eran conscientes de su santidad. Al final de su vida, y un, un hecho muy bello, había nevado, eh, le dice a una pariente suya, mira, vete, por favor, tengo un deseo, vete, por favor, al pueblo donde he nacido, no está lejos de aquí, en un risco lleno de nieve, y allí en el jardín de la que fue mi casa, me traes una rosa y un higo. Y esta mujer dijo, estamos en invierno, hay una capa de nieve por todo, y que me pides que me vaya allí, que además hay que subir, está pesado, para traerte una rosa y un higo. Hazme el favor de traérmelo. Fue, escarbó en la nieve y lo encontró. Y desde entonces esos son símbolos de Santa Rita, especialmente... La rosa. Una rosa que despedía un maravilloso olor, porque ella había llevado el mal olor que le producía la herida y ahora el Señor le regalaba que las rosas, con ese perfume potente y bellísimo, que las rosas fueran el símbolo del resto de su vida. El Señor le dio un don, un don que a ella se lo dio de una manera extraordinaria, y es el de ser intercesora. Los milagros, como sabéis, solo los hace Dios. Los milagros no los hacen los santos. Los milagros no los hace ni siquiera la Virgen María. Los hace Dios. Pero los santos, la Virgen en primer lugar, son intercesores. A veces los protestantes en su... Obcecación, en su ceguera y algunos en su mala fe, eh, nos acusan de que creemos en los milagros o en que los santos hacen milagros. Como no conocen, aunque dicen que la conocen, no conocen las Escrituras, se han olvidado, por ejemplo, del relato de las bodas de Caná, donde tiene lugar el primer milagro reconocido, no el primer milagro, el primer milagro reconocido de Jesús que se consigue por intercesión de su madre. Y digo el primer milagro reconocido porque estoy seguro, me parece evidente además, que nuestro Señor había hecho muchos milagros antes, sino a ver cómo su mamá le dice, no les queda vino. No estaba diciéndole, a ver que tus apóstoles se han bebido el vino. Mándales a la taberna y que compren decenas de litros. Está diciéndole que haga un milagro, como de hecho hace, porque sabe de sobra, porque lo ha visto, que es capaz de hacerlo. María, intercesora, es bíblico, está en el Evangelio y después está en nuestra experiencia la cantidad de veces que esos milagros se han producido. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, se narran muchos milagros. Hechos por los apóstoles, que son en realidad hechos por Dios, por intercesión de los apóstoles. Santa Rita es la abogada de las causas perdidas, de lo imposible. Yo puedo dar fe que es verdad. Y acudimos a ella y acudimos aquí a este santuario como hace la gente sencilla como hace el pueblo de Dios, despojándonos de nuestras artificialidades intelectuales y con humildad, poniendo ante los ojos de Dios, por intercesión de Santa Rita, aquellas cosas que nos preocupan, que nos angustian, no solo nuestras, sino que es sobre todo de los nuestros. Podemos pedir por cosas nuestras. Pero aquí sobre todo se viene a pedir por cosas de los demás. Los hijos, la patria, aquellas cosas que se consideran imposibles. Porque ella ha recibido esta tarea, este encargo del Señor, presentarle lo imposible para que el Señor haga el milagro de lo que a los ojos de los hombres no tenía solución. Esto aparentemente podría chocar con lo que esta mañana hablaba acerca de San Francisco, cuando él ve aquellas iglesias llenas de gente pidiendo y sale diciendo el amor no es amado, porque la gente solo va a la iglesia a pedir. El problema nunca está en pedir. Pedir es un acto de humildad pedir significa reconocer nuestra pequeñez. Pedir a Dios significa reconocer el poder de Dios y nuestra debilidad. El problema nunca está en pedir. El propio Señor dice, "Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá." Tenemos que pedir con insistencia, con fe. El problema no está en pedir. El problema está el no agradecer. Ahí es donde está el problema. Si tú recibes una gracia, tienes que dar gracias. Si tú recibes un don, tienes que agradecer el don. Y no solamente con la cortesía, de la buena educación, de las palabras, del gracias E, sino sobre todo con las obras. Por eso nosotros decimos, Gracias Señor. Y añadimos, aquí me tienes Señor. ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Venimos a esta iglesia que se caracteriza por las rosas debido a que era el símbolo de Santa Rita. Venimos a esta iglesia con preocupaciones, con sufrimientos. Pidiendo humildemente ayuda sabiendo que no merecemos esa ayuda, que es un don que pedimos. Pero traemos una rosa que es la rosa de nuestro agradecimiento. Eso es lo que significa la rosa. Yo te agradezco, Señor, y te lo agradezco sabiendo que no podré pagarte nunca lo que he recibido de ti. Pero yo te agradezco, Señor, y te lo agradezco con mi corazón. Te lo agradezco dando una limosna a la persona que está sufriendo. Te lo agradezco con las obras de amor que tu divina voluntad me está pidiendo. Mi trabajo, mi familia. Señor, yo me ofrezco a ti. Te pido, recordar nuestra oración después de dar gracias, te pido, te pido perdón, te pido ayuda. Te pido y me ofrezco. Si no hay ofrecimiento, si no hay agradecimiento, el don se frustra. No hay agradecimiento cuando uno está lleno de soberbia y considera que se lo merece todo y que todo lo que pide en realidad lo está exigiendo. Pero cuando hay humildad y sabes que lo que estás haciendo es solicitar humildemente algo, ni hay enfado si no te lo dan y en cambio sí que hay agradecimiento si te lo dan. Así que ahora. Vamos a subir a donde está el cuerpo de Santa Rita en silencio, vamos a ponerle al Señor, ante el Señor nuestras necesidades, nuestras súplicas, lo imposible por intercesión de Santa Rita. Pero cada rosa tiene que ir correspondida con otra rosa. El don tiene que ir correspondido con un agradecimiento. Aquello que el Señor te pide, pregúntaselo. Es lo que hacemos en la oración, en nuestra oración. Señor, yo me ofrezco a ti. Haces silencio y le preguntas. Y si no te lo dice, algo va mal. Pero normalmente te lo dice y te lo dice enseguida. Solamente eh, deciros que allí está... También el cuerpo de otra mujer enterrado, su, su cuerpo yacente, es una beata y ella es la especialista en las peticiones para curación de tumores. Vamos a terminar con una oración, después aquí o arriba rezamos y agradecemos que no se os olvide nunca esto. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que por intercesión de Santa Rita nos concedas aquellos favores que con humildad te presentamos, que ayudes a todas las personas por las cuales suplicamos y también a nosotros mismos. Te lo pedimos sabiendo que no tenemos derecho a ello, pero confiando en tu infinita misericordia, por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa Rita de Cacha ruega por nosotros.